el segundo Menéndez es ganadero, minero también. Entonces, bueno, ahora nos va a contar su experiencia. Sí, efectivamente, mi profesión principal es, estoy jubilado de la mina, pero paralelamente toda mi vida he estado en el campo y modestamente he intentado luchar por recuperar ratas, también en peligro de extinción. De hecho, fui presidente de la Asociación del Gocho Sur Celta. He tenido cabras vermellas hasta que el oso no me dejó ninguna. Actualmente nos queda el último rebaño de Xaldas que queda en el mundo, en libertad, con pastos aprovechables, como se hizo tradicionalmente. Y también soy socio productor del Slow Food, además de ser productor ecológico y de haber dado un paso más a la biodinámica. Digo esto porque creo que es importante que hablemos de lo que es nuestro manejo y nuestra forma de hacer las cosas, para que la gente no piense que nosotros somos terroristas medioambientales, que tengo a veces la impresión de que esa es la calificación que nos ponen encima de las costillas. Nosotros utilizamos lo que Rudolf Steiner denominaba en su momento el organismo granja, y el organismo granja va más allá de criar un animal, sino va en la dirección de crear un espacio y un suelo vivo, y que un organismo granja en su posibilidad tenga lo que se llama cerrar el círculo. Esto es, el pasto, los suplementos y lo que necesitas para el desarrollo de producir una carne de calidad única, sea de nuestro entorno, de nuestra granja. El sistema de manejo nuestro es, lo dividimos en dos partes, de mayo a octubre, de octubre a mayo. ¿Y esto por qué? Hasta ahora, yo soy de Cangas de Narcea, de Caldería de Rengos, zona Osera, zona Olvera, pero también hasta ahora zona que nevaba. Y eso era lo que marcaba nuestro manejo. Manejo que de octubre a noviembre los bajábamos a la zona del pueblo porque teníamos un aprisco para guardar el ganado y sacamos todos los días del pueblo al monte. Y en el verano, de mayo a octubre, los cerramos en un sitio cercaos, con malla ovejera de 1,20, con 3 hilos de pastores, con 11 mastines, y a veces 6 kilómetros de malla. Aún así, tenemos ataques un día sí y otro también. De manera que en los últimos 4 o 5 años calculamos unas pérdidas más o menos de 40.000 euros, de las cuales cobremos el último año 120 euros de una oveja después de estar buscando restos, ni se sabe. Aburridos de pelear en el monte, aburridos de encontrar restos de ovejas si las encuentras, y aburridos también de que no te paguen nada. Y si te pagan con un poco de suerte, te pagan la miseria de 45 euros por un cordero menor de 6 meses, sin importarles nada, si es ecológico o no lo es, sin importarles nada, si tienes capacidad luego de poder surtir a clientes, algunos que pusieron su confianza en ti, que son generalmente de fuera, que ni de Asturias, muchos de ellos, que ni de Asturias, porque aquí ni siquiera valoraron eso. Esa es una de las cosas que teníamos. Yo quisiera hablar un momento también de la raza de lo que es la Xalda, porque aquí parece que importantes y de prestigio son unas. Las Xaldas, amigos míos, pertenece al tronco de Ovus aries celticus, la oveja más primitiva que existe en este momento en Europa, pariente cercana de la Gossan y la Morité, de las Bretañas, que fueron de aquí para allí, y que es la mejor herramienta que tenemos en este momento para poder proteger los montes. Yo quisiera quitarme el estigma de encima de que el ganadero somos los culpables. Si ustedes miran el panorama de lo que es los montes todos de Asturias, verán que el único que lleva 25 años sin quemar precisamente es el de Caldería de Rengos, ya que no saben por qué. Porque soy el más interesado en que eso se conserve. Porque vivimos por y para él, y porque sabemos el valor que tiene. Ahora bien, hartos estamos, y acepté esta invitación por una razón sencilla, porque quiero dejar documentado en el día y hora que nosotros nos vamos, que quedan 22 meses y el último que llegue que apague la luz. Si hay alguno que considere que puede hacer más, ahí tiene el monte. Ahí tiene las ovejas y quedan algo. Pero con nosotros que ya no cuente nadie. Porque estamos hartos.
literalmente hartos. Yo vi aquí hoy, cosas que me llaman mucho la atención, que el oso cuesta poco de mantener, cuesta poco a algunos, o el lobo, que a otros, mal rayo me parta, que si no nos va la vida en ello. Porque, insisto, ¿cuántos de ustedes sacan 40.000 euros de la cartera, lo ponen ahí a cambio de nada? ¿Quién tiene el valor? ¿O a algunos de los que hay aquí les está pasando eso? No. Y sin embargo, insisto una cosa más. El último rebaño que queda en el mundo en su hábitat natural, ¿eh?, con unas perspectivas de carácter de genoma, algo único. Con lo que podíamos hablar de ovejas banderas después de 25 años de trabajo, porque si recuperar una raza, mirando un poco para ella, es la hostia, tanto un día sí y otro también, todos los días, durante todo el año, con ella, eso implica más trabajo. Y está uno solo. Porque he visto no sé cuántas explicaciones y he visto un montón de historias. Pero resulta que yo en el monte no veo a nadie. En el monte no veo a nadie. Y pasan los meses, incluso los años. En el monte no veo a nadie. Por lo menos en el mío. Y no es que quiera echar a la gente de ahí, ¿eh? Y no es que quiera echar a la gente de ahí. Siempre pensé honestamente que estábamos haciendo un bien y un beneficio al entorno. Y siempre pensé que era también luchar por una bandera en el sentido de algo que nadie quería, con lo cual no nos pueden llamar peseteros, porque fuimos a apostar a las peores cartas, a lo que nadie quiere, porque por eso están en extinción, realmente en extinción. Y fuimos haciendo bandera en sitios donde aquí nadie miró para nosotros, porque también hay cosas que se pueden hacer que igual no cuestan dinero, que era una apuesta por la administración en algo que era sencillo. Una cosa de voluntad. Voluntad a ayudarnos a poner esto en prestigio para que alguien se animara. Y pongo un ejemplo claro. En su momento dije que me parecía, dije y digo, que me parecía vergonzoso que en los premios Príncipe de Asturias no se potenciaran los productos de calidad de Asturias, entre ellos la Xalt. Sale el artículo de hoy para mañana y en vez de decirme a alguien, señores, pónganse de acuerdo, vamos a meter, bien sea Gocho, bien sea Xalda, bien sea Vermella, bien sea lo que sea de Asturias, me llaman para decirme que tengo razón, pero que tengo que callar la boca porque manifestaciones de estas ponen entredicho ciertas familias. Carajo, encima cállate, negro. ¿Qué quieren que hagamos? ¿De qué ayudas me están diciendo o me están contando de qué hay que hacer? ¿Qué más puede hacer una persona? ¿Cuánto hay que poner más? ¿Qué ponemos, la vida? ¿O alguien quiere hacer más? Yo lo he dicho, señores. Miren, la cuenta está el reloj para atrás. La peor decisión que hemos hecho en nuestra vida fue aceptar esta última paz. Y nos está pesando como una losa. Nos está pesando como una losa. Cuando quieran, recuperen eso que queda. Que nosotros, lo dicho, nos vamos. Y perdonen que me ponga así, pero fue el apostar toda nuestra vida a estas cartas. A ver si alguno tiene el valor de hacerlo. Y cuando lo hagan, me lo demuestre. Y entonces, segundo Menéndez Collar, callará la boca y agachará las orejas. Pero mientras tanto, necesito algo más que palabras. Gracias.